Hoy las autoridades han dado a conocer nuevos detalles después de la detención en Miami de David Nesevich, luego de que el FBI lo arrestara al llegar al aeropuerto internacional de Miami. Está acusado de secuestro y desaparición de su esposa en Madrid, una joven del condado Miami-Dade, se acababa de mudar allí, de origen colombiano. Diana, ¿qué es lo que se sabe en el día de hoy? Adelante. Así es, Mario, este hombre se presentó ayer en una corte federal aquí en Miami y ahí se reveló mucha y nueva información. Y es que resulta que ahora se sabe que David Nesevich estaba precisamente en Madrid al momento de la desaparición de la que aún es su esposa. David Nesevich, de 36 años de edad, se encuentra en una prisión federal luego de que el FBI lo arrestara por su alegada participación en el secuestro de una ciudadana americana en Madrid, España, alrededor del 2 de febrero del 2024. Nesevich está casado con Ana María Nesevich, de 40 años de edad, quien lleva 3 meses desaparecida. En primer lugar, el FBI, hay que aclarar, que investiga un caso de secuestro, no un caso de homicidio. El homicidio es investigado por las autoridades locales. El FBI ha hecho un arresto, no una detención, pero un arresto de David Nesevich basado en hechos circunstanciales o en evidencia circunstancial. De acuerdo a la denuncia penal federal, antes de las 9:30 de la noche del 2 de febrero, un hombre que se parecía a David Nesevich, un ciudadano estadounidense naturalizado, nacido en la antigua Yugoslavia, apareció en las imágenes de vigilancia usando un casco y pintando con aerosol la lente de una cámara de seguridad en lo que sería la entrada al sitio donde Ana María estaba viviendo. En la denuncia también se indica que las imágenes muestran al hombre colocando cinta adhesiva en la cerradura de la entrada del edificio para evitar que alguien entrara. Y también dice que el hombre se ve en imágenes de vigilancia posteriores saliendo del ascensor del edificio con lo que parecía ser una maleta. Se descubrió que un minorista en Madrid vendió una lata de esa marca de pintura a un hombre parecido a Nesevich. Sabemos que este individuo, David, viajó desde su país hasta España. Sabemos que esta persona, Ana María, se suponía que tenía que reunirse con una amistad ese día y nunca apareció, nunca se reunió con esta persona amiga. César Paz, agente especial del FBI retirado y asesor internacional de seguridad, dice que estas evidencias pueden poner a Nesevich en serios aprietos. El caso de secuestro es un caso federal que el FBI lo está llevando a cabo. Y la pena es de múltiples años, puede ser de 5 a más años de condena si se puede probar que esta persona es la responsable del secuestro de esta víctima. Las autoridades aseguran que Nesevich rentó un auto y habría viajado de Belgrado a Madrid antes de la desaparición de Ana María y vuelto a Serbia un día después. El posible motivo de la desaparición de esta mujer es la repartición de los múltiples bienes de la aún pareja. Mario, y este hombre se presentará nuevamente en una corte federal este viernes aquí en Miami. Mientras tanto, las autoridades piden que si usted sabe algo sobre este caso, lo comunique de manera anónima llamando directamente al FBI. El número está en pantalla. Por supuesto, nosotros continuaremos al pendiente de esta historia. Soy Diana Montaño. Seguimos con más. Y ahora queremos advertir que las imágenes que ustedes van a ver a continuación son muy gráficas y pueden herir la sensibilidad por lo crudas que son. Por favor, le pedimos discreción en sus viviendas. Este es el video de vigilancia que fue publicado hoy por la oficina del fiscal de los Estados Unidos del condado Miami-Dade después de que una mujer fue asesinada a tiros por Joyce Smalls justo afuera de la biblioteca regional de North Dade, que está en el 2455 Northwest y la 183 calle. Esto ocurrió en Miami Garden. Según la policía, la víctima rogó por su vida, pero la detenida le disparó varias veces a quemarropa. La última vez, en su cabeza. Small les dijo a los investigadores que conocía a la víctima, quien era una persona sin hogar y la había ayudado en el pasado.
pero se había vuelto sospechosa de su relación con su novio casado. Dos hombres del condado Miami-Dade, los ven en pantalla, fueron capturados en el sur de la Florida y van a ser extraditados al estado de Virginia por estar involucrados en un gran robo de cigarrillos utilizando un camión robado. Se trata de Ramón Izquierdo, de 57, de Hialeah, y Alberto Rico Pérez, de 31 años, de Miami Gardens. Ambos enfrentan múltiples cargos cada uno, según el departamento de la policía de Cooperper, así se llama ese condado. El pasado 23 de marzo, cinco encapuchados ingresaron a la empresa alrededor de las 9 de la noche, robaron una gran cantidad de cartones de cigarrillos y luego se los llevaron a un camión de alquiler de la empresa y escaparon. Josefina Cardona, una madre del sur de la Florida, fue arrestada ayer, casi dos años después de que su hijo de entonces 14 años fuera arrestado, acusado de asesinato en segundo grado. Según la nueva acusación, Cardona, de 43 años, intentó contratar a un sicario para matar a dos testigos colaboradores en el caso contra su hijo. Agentes encubiertos se encontraron con la sospechosa en varias ocasiones, durante las cuales ella acordó pagar a la gente para matar a los testigos. Su hijo estuvo involucrado en el apuñalamiento de un hombre en una fiesta en el año 2022.